dice en nuestro encuentro Bienvenidos, welcome to the Match Day Press Conference of Ecuador on behalf of Netherlands Ecuador uh, Group A to be held tomorrow at 7 pm at Khalifa International Stadium. We are pleased to have today with us Head Coach Gustavo Alfaro. Bienvenidos. And player number 20, Jackson Sebastian Mendes. Before we start, make sure to put your mobile on the silent mode, please. And to use your FIFA interpretation using the codes. As usual, please raise your hand before asking a question. Wait for the microphone and do tell your name as well as the name of your organization, the language you speak, and the person you address to. Please also remain seated till this session is over. Thank you. As a reminder, also, photographers are kindly invited to shoot for the first three minutes and then. Of course stop shooting. Let's start please con todos. Eh, Sebastián, acá, a tu derecha abajo. Domingo Valencia de, de Radio La Red, profesor Alfaro, un gusto. ¿Cómo te sentiste en el, en el primer partido en cuanto al juego, en cuanto a tu, a tu nivel? Fuiste uno de los, de los mejores de, de la cancha. ¿Y qué expectativas tienes para este partido del, de mañana con, con los Países Bajos? Buenas tardes. Eh, creo que para mí fue un momento único. Como te digo, jugar un mundial con, con Ecuador, que es mi país en este caso, es un orgullo saber de que podemos, mediante... El fútbol traer mucha alegría para nuestro país. Me sentí muy bien. Creo que a, con el pasar de, de los minutos la confianza iba subiendo. No solamente hablo de mí, de, hablo del equipo. El equipo se sentía bien. Creo que eso es fundamental para encarar los partidos y, bueno, creo que al próximo partido vamos con la misma expectativa, sabiendo de que hay que respetar al rival también. Holanda es una selección que tiene... Jugadores de mucha calidad, tiene jugadores que ya han tenido tal vez mundial, pero como te digo, estamos preparándonos de la mejor manera para encarar este próximo partido. Before we go any further, please ask the first questions to the player. Thank you very much. Yes, please. First row. Yes. Thank you. Sebastián, buenas tardes. Miguel Ángel Criollo, Radio Su Banda, Puerto Viejo. Analizando el partido de la selección de Holanda, el rival que jugó frente a la selección de Senegal, ¿qué conclusiones ha sacado el profe con relación al medio campo, que es donde pudiera implementar variantes para enfrentar a una selección tan compleja como esta? Muchas gracias. Creo que es importante saber de que ellos tienen jugadores de mucha calidad en el medio campo. Creo que no es nada nuevo para ustedes saberlo. Pero nosotros también tenemos nuestras armas. Creo que es importante saber de que, mediante una planificación bien hecha en los entrenamientos, podemos contrarrestar muchas cosas de ellos. En este caso, como tú hablaste del medio campo, ellos también tienen que saber de que tenemos muchos jugadores de mucha calidad. Como te digo, sabes, Moisés está jugando en la Premier League, ha subido muchísimo su nivel. La confianza que tiene es impresionante. Así que esperamos estar a la altura siempre saber responder a las adversidades, en este caso, que nos va a tocar en el partido, y siempre intentar dar un sostén para el equipo, en este caso en el medio campo, para que los de adelante tengan la seguridad y poder ir para, por la victoria. ¿La up front? Yeah. Thank you. Hola Jackson, Gabriela Alcíbar del Canal del Fútbol. Profesor, un saludo para ustedes. Hace poco el canal tuvo la oportunidad de conversar con un referente de nuestro fútbol ecuatoriano, con Antonio Valencia. Y yo le preguntaba, bueno, le preguntábamos eh, cuál es eh, la diferencia de este grupo con el que jugó el último mundial Brasil 2014. Y él reconoció que este grupo es una familia y que está muy unido, cosa que no ocurrió en ese mundial, reconocido por él. ¿Tú crees que eso está ocurriendo y que eso es un pilar fundamental? para el buen desarrollo de esta selección y dónde y quién tiene esa responsabilidad de lograr esa buena armonía. Gracias, Jackson. Sí, que concuerdo totalmente con las palabras que dijo en este caso un referente que es Antonio Valencia. Y creo que el principal responsable de eso es aquí. Creo que desde el momento que llegó puso siempre como principal opción el grupo, saber de que podemos ser una familia dentro del campo y más fuera del campo, que es donde a veces tenemos momentos difíciles que, que aguantar, por ahí a veces no salen los resultados y llegan las críticas, etcétera, que nosotros las aceptamos también. Pero creo que fue importantísimo eso, saber de que podemos ser una familia, lo hicimos en eliminatoria, imagínate ahora. Eso fue parte, creo que fundamental para poder llegar al, al objetivo que era en el Mundial. Y ahora que estamos aquí, estamos haciéndolo de la misma manera, siempre poniendo el grupo por delante, intentando mantenernos unidos, apoyarnos siempre unos a los otros. En este caso, a veces me ha tocado también estar afuera, estar adentro. Y tú sientes eh, el, el apoyo del otro compañero que en este caso está al lado, que siempre te desea lo mejor. Y creo que estamos muy felices con eso. La verdad que tenemos un grupo impresionante y esperamos pues, seguir con eso. Hola a todos. Una buena tarde. Andrés Muñoz de Radioactiva. Eh, Sebastián, quería preguntarle por el debut cómo lo han ido asimilando el hecho de haber ganado un partido con mucha solvencia, eh, viendo los otros resultados del Mundial, ¿no? donde muchas elecciones han sufrido, no han podido ganar o simplemente han perdido siendo favoritas. Eh, y, y también el hecho de haber pasado el debut, de haber pasado esa situación normal de cualquier ser humano de estrenarse la mayoría de ustedes en un evento como este. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ahora? ¿Un poco más aliviados? No, la verdad que aliviados no, porque si te diría ahora que estamos tranquilos después del debut, te estaría mintiendo. Creo que era importante el debut, era importante comenzar con pie derecho. Por ahí tal vez todavía no reconocen lo importante que es la victoria que fue ante Qatar. Si tú miras otras elecciones que tal vez ya lo daban por ganado, no fue así, dieron muchas sorpresas. Y creo que es un mensaje también para nosotros y para todas las elecciones de que en el Mundial a veces el que es más favorito puede perder. Y lo tomamos como un ejemplo para los partidos que vienen. Adelante. Y saber de que cada partido es diferente. Cada partido se pelea, se intenta jugar de, de la mejor manera para salir victorioso, pero siempre hay que mostrar un, un, un respeto al rival. En este caso nosotros siempre respetamos a Qatar porque tenía jugadores que venían a, haciendo en los amistosos muy buenos partidos. Tomamos las precauciones del caso para poder contrarrestar su, su juego y creo que... En teoría todo salió muy bien. Ahora, como te digo, dejar a un ladito eso y esperar el partido de mañana. Pues gracias uh, Jackson. Nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. Thank you Jackson. We take the, the next question, please. Yeah. Thank you, sir. The Dutch press is also allowed to ask a question. This is a request from the from the the, the team national team. Only the Ecuadorian president. Por go Tengo una pregunta para él, pero. Ok. Go ahead, please. Vale. Um, Orlando, Edison Méndez, su tío, fue muy respetuado, un pionero en el fútbol de Ecuador en, jugando en Europa. Uh, también es alguien del Valle de, de Chota, que es como una cuna de, yeah. de jugadores, talentos ecuatorianos. Um, la primera pregunta es. Has hablado con Edison Méndez eh, sobre Holanda y me puedes decir un poco cuál es el secreto de baile de Chota y esos jugadores. Buenas tardes para todos. Eh, no, no he, no he tenido el privilegio de hablar con, con Edison. Eh, sí tuve la posibilidad de hablar con muchos de los mundialistas que cuando se hizo la presentación de la camiseta de Ecuador que iba a jugar en la Copa del Mundo, eh, vinieron de los tres mundiales que Ecuador había jugado y, y obviamente eh, fue muy lindo encontrarme con ellos, que me transfieran sus vivencias, sus experiencias, su significado de, de, de jugar un mundial, porque también para mí es, es mi primer mundial. Y a veces uno se tiene que nutrir de las experiencias propias y de las ajenas también, que creo que nos ayudan en, en, en algún aspecto. Y creo que esa selección, la que estaba Edison, si los compañeros aquí no me van a dejar mentir, muchos de esos jugadores eran del Valle del Chota. Muchos de esos jugadores surgían de ahí. Hoy no tenemos tantos jugadores de, del Valle del Chota, pero sí tenemos, el caso de, de, de Jackson es, es uno de ellos, eh, pero es de pronto un lugar donde, donde se marca fuego. Una manera no solamente de, de sentir el fútbol, sino una manera de sentir la vida. Donde uno sabe que, que para conseguir las cosas hay que luchar muchos, hay que sacrificarse mucho. Que tienen un biotipo muy particular, que tienen una, una manera muy particular, por, por lo que da la región, por lo que da el lugar, por lo que da la alimentación propia de ese lugar. Pero que están forjados de una manera muy especial. Eh, y en esa combinación... De, de jugadores de talento y de potencia física, y también en algún punto introvertidos, y también en algún punto cerrados para adentro, porque es que la vida misma los obliga a luchar por hacerse un espacio en ese, en ese sentido. Eh, y, y bueno, esta selección está, es un, si se quiere... Es un crisol de, de sentimientos o de sensaciones, de las diversidades de la que es Ecuador. Ecuador es, es un país muy diverso dentro de, de, dentro de su misma unidad. Y en ese, en ese crisol, en ese, en ese mosaico más que crisol de, 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 de situaciones, creo que después de canta, sí, como si fuese un crisol en esta selección, en esa mezcla que cada uno le da desde su impronta, desde su manera de ser y desde su manera, no solamente de, de sentir el fútbol, sino de sentir la vida. Gracias. please. Gustavo, ¿cómo le va? Roberto Machado de Match Deportes. Mucho gusto. Eh, quería consultarle el estado médico, la actualización. El otro día estuvimos también en el training camp, pero ¿cuál es la actualización médica? Y lo que se está preguntando el Ecuador entero. Si podemos tener a esta hora confirmación de... De Ener. De Ener Valencia. Si <laughs> eh, sí, lo vamos a terminar, a ver... Yo le dije el otro día, ¿eh? no, no lo sacan ni con fuego de este partido. Eh, lo vamos a terminar de probar esta tarde, lo vamos a terminar de, de analizar esta tarde, de ver cómo está. Por suerte, los estudios eh, arrojaron que no tiene ninguna lesión. Eh, entonces eso es importante. Pero el traumatismo fue muy severo. Y más allá de que no exista una lesión, el traumatismo deja su, sus resabios en, en su condición física. Por eso... Trataremos de, de ver bien esta tarde, Ener es muy concreto en ese aspecto. Si es por él, olvídate que va a jugar. Si es por él, eh, más que nada en una instancia de mundial. Y, y lo ha hecho en eliminatorias también, en cada momento que, que la selección necesitaba, él siempre estuvo a disposición. Eh, por eso vamos a darnos el beneficio de la duda, vamos a esperar que termine, o sea, yo creo que lo cuento, vamos a darnos el beneficio de, de la duda de, de que responda bien en el entrenamiento de la tarde y ver si, si podemos contar con él para el inicio del partido, o tenerlo para el final del partido o directamente no tenerlo. Para, vamos a, a terminar de, de analizarlo esta tarde. Hola, Mr. Televisión Holandesa, a la derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, ¿Qué son tus pensamientos sobre el partido de mañana? Y conoces Noppert? es el nuevo ídolo de, de Holanda. Sí, a ver, el partido de mañana es un partido que esos para nosotros están presupuestados para perder, si se quiere. De la misma manera que cuando uno en eliminatorias tiene que jugar contra Argentina o Brasil, sabe que uno asume riesgos contra, contra esos equipos. Eh, entonces a nosotros eso nos coloca, nos coloca en un lugar que tenemos todo para ganar y nada para perder. Lo único que tenemos para perder es el partido, que ya de hecho se lo da antes de tiempo. Más que nada, no es un hecho que, que uno sepa, pero uno ve lo que tiene adelante. Yo la verdad estoy muy conforme y muy confiado con lo que ha demostrado Ecuador hasta, hasta este tiempo, pero por delante también hay una selección que, como bien dijo su mister, vienen a ser campeones del mundo. No es que vienen a participar de una Copa del Mundo y ver hasta dónde van a llegar. Viene con la eh, prepotencia bien entendida que da la, la jerarquía, que da la capacidad, que da el conocimiento, que da la experiencia que se transmite desde un banco de suplentes. Desde que Fangal tomó la dirección de la selección holandesa, ha marcado una pauta muy concreta. Es un equipo que está invicto, no perdió nunca, con un promedio de, creo que, dos goles, 2.6, una cosa así, de, de, de promedios de gol por partido y eso hace de que es un equipo que que más allá del funcionamiento que tiene, que es muy bueno, tiene las capacidades individuales para resolver situaciones que a veces el equipo no puede resolver, por ejemplo, el partido con Senegal el otro día no lo podía quebrar Holanda desde el punto de vista táctico, no lo podía ganar desde el punto de vista táctico y desde la precisión de un envío de De Jong a Gapo a atacar una una pelota profunda en su capacidad que tiene termina resolviendo un partido donde parecía muy difícil que se pueda romper y no solamente termina ganándolo por un gol sino que termina convirtiendo un segundo gol entonces eso te da la pauta o nos da la pauta de saber de que es un partido que que hay que lucharlo y hay que esperar que holanda se vaya a la cancha hasta ahí vamos a correr lo vamos a correr hasta cuando salgan de la cancha lo vamos a correr entonces tenemos que estar muy atentos porque es para nosotros jugar como jugamos contra un equipo grande, sabiendo de que cuando uno juega contra un equipo grande de pretensiones concretas, tiene que estar fuerte en todos los frentes, en los frentes emocionales, físicos, futbolísticos y sabiendo de que son partidos de detalles, de que uno no se puede desconcentrar en un instante porque una pelota puede marcar el destino de un partido. Y que son partidos que tal vez ofrezcan pocas chances, porque el otro día eh, ni, ni Senegal tuvo muchas chances, ni, ni Países Bajos tuvo muchas chances tampoco, pero son partidos de pocas chances y la eficacia que pueda tener un equipo para aprovechar sus, sus momentos favorables es, es clave en ese aspecto. Y después, obviamente, no es la única figura que, que tiene o el, el único jugador distinto que tiene, pero creo que, que Holanda en sí mismo es, es, tiene una escuela muy definida de formas de búsquedas de entender el fútbol que terminan derivando no solamente en la manera de entender el fútbol que a veces se ve potenciado como en este caso en los talentos naturales que tiene un jugador que lo hacen distinto ¿Sí? un portero que tiene una altura extraordinaria con una velocidad de un arquero de un metro setenta Buenas tardes, Gustavo José Carlos Crespo para Directiva Ecuador. Eh, usted hablaba de eh, los equipos grandes y de cómo hay que jugar el partido contra un equipo grande como el de Y Si uno repasa el eliminatorio y la Copa América, eh, hay diversas formas de encarar los partidos contra equipos grandes. La línea de tres en Montevideo, 4-4-2 contra eh, Colombia en Barranquilla y Franco a la derecha... Eh, tres volantes contra Brasil en Quito. Tomando en cuenta la escuela holandesa que usted referenciaba, ¿cuál es la estructura que tiene planificada para mañana desde el combatir a este equipo grande? Y si Carlos Greso está en óptimas condiciones, también le pido una descripción de la actualidad del capitán de la selección junto a Emel. Te empiezo a responder por el final. Eh, Carlos está bien, Carlos está bien. Eh, Carlos está, si, si yo lo quisiera tirar desde el inicio, podría jugar. Eh, ya está en condiciones de jugar. Eh, después que pueda jugar o no pueda jugar es una decisión absolutamente del entrenador. Eh, ahí es donde uno después decide. Eh, en cuanto a las formas, eh, lo que marcaste es cierto. Eh, nosotros hemos pasado por distintos, por distintas situaciones. Hemos pasado por distintos esquemas. Hemos, hemos jugado con línea de 5 hemos, con, con, con hemos jugado con un centro del campo con 3 hemos jugado con un centro del campo con 2 hemos jugado con dos 9 como jugamos el otro día. Hemos jugado con un 9 y un segunda punta, o un, o un organizador de juego en, en ese aspecto. Eh, y siempre, como le digo a los, a, a los chicos, la batalla, si bien los partidos se definen en las áreas, eh, porque ahí es donde se define la eficacia que uno tiene para terminar lo que uno genera, o para resolver lo que genera el rival, para mí los partidos se empiezan a ganar en la mitad de la cancha, porque ahí es donde uno plantea el partido a dónde quiere jugarlo y cómo quiere jugarlo. Y creo que ahí es donde tiene que estar orientada la, la gran batalla de, esta, de, esta, de este partido que vamos a tener contra, contra Países Bajos. Y ahí es donde, porque uno dice la mitad de la cancha y da la sensación que son los volantes, no. Es de la manera en que nosotros eh, disponemos dónde pretendemos dejar jugar al rival, hasta dónde pretendemos que llegue, saber las presiones que tiene, las cosas que hace, cómo las hace. Y después interpretar. Yo me acuerdo de cuando fuimos a jugar con Brasil, el primer partido de eliminatoria, nosotros perdimos 2 a 0 con un penal hacia el final, un partido que durante 65 minutos Brasil no había encontrado nunca los caminos para, para llegar al arco de, de Ecuador. Ecuador lo había defendido muy alto y muy corto. Sin embargo, un error en una presión, una salida rápida y terminamos perdiendo el partido. Pero yo después del día siguiente les dije... De cada 10 partidos que jugamos con Brasil así, vamos a perder nueve y medio. Porque no lo atacamos nunca. No los obligamos nunca a retroceder. Esos son la clase de partidos que uno dice, eh, dame tiempo. Dame tiempo para prepararlo. El partido de Perú, que nosotros perdimos en eliminatoria, cuando perdimos local, yo quería jugar al día siguiente. Porque son esos partidos que te dan la sensación de querés jugar al día siguiente porque sentís que te faltó algo. El partido que perdimos con Argentina, dame tiempo. El partido que perdimos con Brasil, dame tiempo. El partido de Brasil en Brasil por Copa América fue un partido totalmente diferente, donde no solamente lo iba perdiendo Ecuador, sino que Ecuador lo empató y tendría que haberlo ganado. El partido con Argentina lo perdimos en, en Copa América, pero hasta el minuto 93 del segundo tiempo el partido estuvo abierto y Ecuador estaba más cerca del empate que Argentina del segundo. Cuando fuimos a jugar los últimos dos partidos con Argentina y con Brasil, nosotros nos sentimos en un plano de igualdad y estuvimos muy cerca. Si no fuese sido por algunos fallos, con Brasil le pudiésemos haber ganado y con Argentina también podríamos haber ganado. Ahí donde uno dice, dame tiempo, dame tiempo, porque necesito reflexionar sobre las cosas que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlas, cómo las debemos trabajar y cómo debemos enfrentar a esta clase de, de partidos. Un poco, ¿por qué te dice todo esto? Porque es una síntesis del dame tiempo para enfrentar a Holanda, que si bien no es Argentina y no es Brasil, es un equipo de esa jerarquía. Y requiere que saber que podés defender, pero te va a pasar como el primer partido de Brasil. De cada diez partidos vas a perder nueve y medio. Si no defendés y no atacás con la misma intensidad, no le vas a generar problemas. Si no los obligás a correr para atrás, vas a estar en problemas. Entonces nuestra misión o nuestra idea. O nuestra vocación no solamente será ser duros para defender, sino también intentar atacarlos cuando tengamos las posibilidades que nosotros tengamos, pero fundamentalmente partiendo de entender que la gran batalla va a estar en la mitad de la cancha. Yes, please. ¿Cómo le va Gustavo? Eh, buenas tardes, Andrés Villamarín, eh, de Jornadas Deportivas de la Red. Acá estamos, Gustavo. No lo veo. Acá estoy pequeño, ah, pero que estoy gustando. No, no, está bien. Correcto. Bueno, yo le quería consultar, eh, en este mundial ha sido el de los tiempos de compensación. Eh, usted ha tenido la oportunidad de hablar eh, claramente con su preparador físico eh, y todo el cuerpo técnico sobre este, eh, sobre este particular. Y, y la otra, eh, le quiero consultar sobre qué le puede brindar esa línea de tres que en teoría usted lo estaría manejando con Jackson, con eh, Piero y de igual manera con, con Félix Torres. Le agradezco, Gustavo, y buena tarde. Antes de que hable el profe, antes de que el profe responda, por favor, solo una pregunta, gracias. No tenemos definido todavía cómo. Eh, con línea de tres venimos trabajando desde desde que empezamos a, a llegar a Quito, desde que llegamos a Quito y empezamos el primer grupo, venimos trabajando la línea de tres, porque puede ser una alternativa que en un momento la podemos llegar a necesitar o no. Eso no quiere decir que mañana salgamos de esa manera. Eh, lo que sí eh, uno tiene que tener en cuenta es eh, que el partido no solamente es una cuestión táctica de lo que suceda, una cuestión estratégica de lo que se plantee, sino también están los detalles. Y los detalles están en las pelotas paradas. Eh, Holanda, a su vez, le agrega... Una combinación muy fuerte en lo que es el buen servicio y la cantidad de centímetros, porque tiene muchos jugadores de, de mucha estatura que, que atacan muy bien el juego aéreo. Y en ese sentido, el promedio de altura que tiene Holanda con respecto a nosotros es, es, es muy diferente. Hay mucha diferencia en, en, en lo que es el juego aéreo. Eh, entonces, ese es uno de los factores también que nos somete a, a tener cuidado, porque puedes hacer un partido perfecto. En, en todas las líneas y de pronto una pelota parada te pone en, en un plano de igualdad, ya sea para nosotros también, porque puede ser que Holanda nos domine y que nosotros no tengamos nunca la posibilidad de atacar y que tengamos una pelota parada y a través de una pelota parada a veces conseguís lo que el juego no te da, porque la pelota parada te iguala. Entonces, en ese sentido también es un factor no menor que nosotros tenemos que contemplar por, por la manera en que... En que Holanda trabaja sus, sus pelotas paradas y la capacidad que tiene en aprovechar ese, ese juego aéreo. Así que un poco eso, dependerá de, de Ener Valencia, dependerá de una serie de factores. Nosotros venimos trabajando sobre dos o tres pistas diferentes. Hemos trabajado los tres sistemas. Con los tres sistemas lo podemos enfrentar a, a Holanda. Después, eh, en, en virtud de qué queremos para el inicio del partido, qué queremos para la mitad y qué queremos para la final, estará el, el, la decisión final. Buenos días, eh, Gustavo, Gustavo, a todos los colegas, eh, muy buenas tardes aquí, buenos días en nuestro país, en Ecuador. Eh, quiero preguntarle sobre si en la intimidad de nuestro grupo, de nuestro vestuario, empiezan a, a sentir lo que se percibe afuera. Uno recorre acá las arterias de, de Doha... Y hay admiración, hay respeto por el trabajo realizado. Y gente que quizás no vio jugar Ecuador y que tenía información, ha corroborado precisamente, ya viéndolo actuar acá en el Mundial en el primer partido, que es un equipo serio, laborioso, que supo ganarse est esta consideración. Ustedes en el interior ya perciben que empieza a ganarse el respeto del mundo fútbol por todo lo realizado. Muchas gracias. La verdad yo digo hay cosas que reafirman las convicciones. Hay... Eh, siempre le digo a los jugadores, no nos quedemos en el resultado. El resultado engaña. Nosotros analizamos rendimientos, no resultados. Porque el resultado lo podés conseguir por una eventualidad. A lo mejor no, no, no mereciste ganar y ganaste, porque aprovechaste una oportunidad. Me he cansado a lo largo de 30 años en el fútbol escuchar equipo que dice tuvimos un alto poder de eficacia pusieron el bus adelante del arco y defendieron y llegaron a una vez y ganaron un partido, entonces tuvieron un alto poder de eficacia. Ahora el siguiente partido perdieron 4 a cero. Entonces, ¿dónde está el poder de eficacia? Entonces el tema es los rendimientos. Y quedarnos en los rendimientos. Yo digo, soy un convencido que los rendimientos te llevan a los resultados. De eso no tuvimos nunca duda nosotros. De eso no tuvimos nunca duda. Pero no compro. Ni lo de antes. Ni compro lo de ahora. Porque no me van a dejar mentir. Ustedes estaban en España después del partido de Irak. ¿Qué preguntas me hacían? ¿Para qué va a al Mundial si no podemos meter un gol? ¿Para qué va a jugar en el Valencia? ¿Por qué no lo citamos a otros jugadores? Entonces, ¿tiene, tiene una falencia que no podemos meter un gol. No le podemos ganar a Japón. No le podemos ganar a Arabia Saudita. No le podemos ganar a Irak. No le podemos ganar a nadie. Ahora resulta que después Arabia Saudita, no sé por qué o cómo, le ganó a Argentina. Después resulta que Japón le ganó a Alemania. Cuando nosotros jugamos con Alemania, cuando yo lo vi, pues yo la verdad le presto atención a los equipos cuando se tengo que enfrentar. A Japón lo vi, el partido contra Estados Unidos, y digo, esto a los alemanes y a los españoles lo va a meter en problema. Es un muy buen equipo, por las presiones que hace, por cómo juega y todo lo demás. A nosotros no nos pudo presionar nunca. Y nosotros debemos haberle ganado más allá de que ramón un penal en el final. Tenemos que haberle ganado el partido a Japón a lo largo de los 90 minutos. Entonces, nosotros estamos convencidos en eso. Estamos convencidos en las formas. Estamos convencidos en el camino de la manera en que tenemos que hacer las cosas. Ahora, lamentablemente en el fútbol se habla a través de los resultados. Y es bueno o es malo en función de los resultados que uno consigue. Y yo tengo que poner la cara acá por los resultados. Porque si hubiese sido el resultado malo, ¿cuáles serían las preguntas hoy? Que si perdemos y quedamos eliminados y todo ese tipo de circunstancias. Entonces, el problema es: si yo me creo todo lo malo, o al revés, si yo me creo todo lo bueno, me creo todo lo malo. No me puedo creer ni lo malo ni lo bueno. Yo tengo que estar convencido, por eso Sebastián habló algo que es importante: lo del grupo. El grupo tiene que estar convencido de cuál es la verdad. Porque para mí la única verdad. Es cuando yo me paro delante de los jugadores y estoy en esa habitación donde no hay nadie, estamos ellos y yo. Y donde yo le puedo manifestar tranquilamente cuáles son mis temores. Porque yo tengo confianza, porque es un ámbito donde yo me siento absolutamente seguro. Donde yo siento que en ese ámbito yo no corro peligro. Y los jugadores, como yo le digo, tienen que hacerse las preguntas correctas. Muchas veces los jugadores no se tienen que preguntar por qué. Se tienen que preguntar para qué. Yo les pregunto, ¿para qué están acá? ¿Por qué se creen que están acá? ¿Por qué se cree que son partes de una selección? ¿Porque son buenos? Le dije no. Porque tienen la capacidad de hacer las cosas bien juntos. Yo no quiero jugadores que hagan las cosas bien ellos solos. Yo quiero gente que trabaje bien en equipo. Entonces, el por qué es una respuesta mía. ¿A quién pongo? El para qué es la respuesta que tienen que responder ellos. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que debo hacer yo? para ayudar al equipo. Si nosotros lo entendemos de esa manera, estamos más allá de los vaivenes a lo que te arroja la competencia, desde los elogios desmedidos hasta las críticas desmedidas. Todavía no hemos conseguido absolutamente nada. Y vienen las cosas más difíciles. Ecuador jugó un buen partido contra Qatar, jugó un buen partido contra Qatar. Lo que hizo contra Qatar no le va a alcanzar, ni contra Holanda, ni contra Senegal. Si no mejoramos, nos va a costar mucho clasificar. No, 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 please, please, please. I'm sorry, I'm sorry. I I give the floor. I'm sorry. I give the floor. No, no. I'm sorry. I'm sorry. I am sorry. I'm sorry, sir. I'm sorry. I will give you uh, give you the floor in the next one. Now we take the the last one. Thank you. And we take a very short question and also, presumably, a very short answer. Thank you very much. Profesor Gustavo, ¿cómo está? Diana Rincón para Telemundo. Eh, justo el tema que usted hablaba, y es las sorpresas, si se quiere, que se han dado, un balance general de esta primera fecha que termina hoy, ¿será que ya se perdió el respeto, por así decirlo, de esas elecciones minimizadas ante las grandes potencias? Lo digo teniendo en cuenta el partido contra Holanda, que es una de las favoritas siempre en todos los mundiales. Muchas gracias. Sí, pero yo digo, de nuestra parte no. O sea, yo respeto mucho, respeto mucho todos los equipos. Yo siempre digo que nunca un partido se gana antes de jugarlo. Nunca. Por más diferencia que puedas llegar a tener eh, de un rival con respecto a otro, si vos no trabajás el partido, el, pa el partido madura, no, no lo ganás. No lo ganás. Eh, entonces, esto es así. Que obviamente, o sea, para mí, no tengo que meterme en esto, pero a Argentina le tocó eh, perder el primer partido contra Arabia. Si Argentina le da vuelta a esto, y lo da vuelta bien, Argentina está to con todas las condiciones de campeón del mundo. ¿O cómo arrancó España en el primer Copa del Mundo en el 2010? Contra Suiza. Perdiendo. Y después terminó siendo campeón. Entonces, una cosa no te invalida a la otra. Lo que pasa es que a veces, yo entiendo, es obviamente que son resultados sorpresas. Pero cuando uno tiene la capacidad, como la tiene Argentina, como la tiene Alemania, tranquilamente le pueden dar vuelta al asunto. Y puede transformar esa derrota en una victoria. Y la pueden preparar para adelante y, y en definitiva, eh, sacar adelante todo lo que venga. Lo que sí tenemos que entender, cómo miramos nosotros la competencia. En la fase de grupos, tenés un error. Puedes perder un partido. Se te agota el crédito. Ya después de ahí, perdés dos partidos, no entrás. Entonces, el tema es tratar de, de que ese crédito no se agote y tratar de cuidarlo y defenderlo. Hoy ese crédito nosotros lo tenemos. Trataremos de no perderlo mañana contra, contra Países Bajos y tratar de defenderlo de esa manera para que de pronto el crédito nos sirva para llegar al último partido con Senegal. We And uh, just before we, we close this uh, session, uh, I would like you to know that there is a training session at 6 at the, uh, the Ecuador uh, training ground and open for 15 minutes. I understand it's not easy, guys, to ask for the, for the mic, but we, we cannot do it uh, that way. Thank you.